Buenas tardes, Puebla. Me encuentro en el antiguo barrio de La Luz, aquí en la ciudad de Puebla. Esta es la 2 Oriente, antes calle Tepaclapa. Chequen. Aquí donde es tradicional, pues, reconocer el talento de algunos alfareros que aún continúan viviendo en esta zona, que se dedican al barro, haciendo cazuelas, ollas. Y en esta temporada de diciembre, bueno, pues vamos a visitarlos porque también algunos todavía se dedican a hacer piñatas. Y desde aquí, en Puebla, en el barrio de La Luz, les voy a contar las notas de la Socia Sabe. Aquí en el barrio de La Luz se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Chéquenme más. Híjoles, llegamos en mala hora. Está cerrada, pero les voy a contar de la iglesia de la Luz, que está aquí en la 2 Oriente, número 1402, miren. Es una hermosa iglesia que, bueno, pues, muchos visitan en su fiesta patronal y que además fue su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII y específicamente del año 1761, datan los detalles que hay en la iglesia. Veremos si en el regreso, después de ir a grabar a los alfareros, podemos visitar la iglesia. Voy caminando sobre la 14 Oriente, en donde, bueno, pues la gente que creció, de seguro recuerda el baño de la Luz. Aquí está el tradicional baño de la Luz, donde dan, no, donde hay este, dan los baños de enfermas. Bueno, aquí se acostumbra a eso, que te alivias y te dan baños de enfermas. Me decían que también los licuados de Camay, así se llamaba, que tiene muchísimos años. Y bueno, mientras caminamos hacia la zona donde están los hornos de alfarería de aquí de algunos artesanos del barrio de la Luz, pues les cuento rapidísimo que en Puebla, pues este fin de semana, para celebrar la Navidad, hay muchísimas buenas opciones. Para empezar, está la Vía Navideña en Cholula, que, bueno, pueden disfrutar en el Zócalo de juegos mecánicos para los niños totalmente gratis y de la pista de hielo de 12 del día a 10 de la noche. Y también, bueno, pues en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla pueden tomarse la foto con el árbol de Navidad grandísimo que hay y pueden disfrutar de varias de las actividades como la pista de hielo que hay en el Parque del Carmen a un costado de la iglesia. Y pues también aquí mismo en la ciudad de Puebla pueden disfrutar de muchas actividades que están planeadas el fin de semana, como disfrutar del centro histórico de 8 a 12 los domingos en bicicleta, pasando por las principales calles o las más históricas de la ciudad. Y también, bueno, pues si ustedes están planeando sus vacaciones aquí en Puebla, pueden visitar muchos lugares. Por ejemplo, esta calle de este barrio de la Luz, donde miren, todo es barro. Y lo tradicional es que, pues, aquí vengas a comprar. Hola, buenas tardes. Tu olla chileatolera, dicen, ¿no? Para el chileatole. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, oye, ¿tú cuántos años llevas aquí en el barrio de la Luz vendiendo 3 barro? 3 años. Cuéntanos, ¿por qué haces barro o por qué lo vendes? ¿Quién te enseñó? ¿Es de familia o nada más hace 3 años se te ocurrió vender barro? Ah, no, soy trabajadora. ¿De quién es el taller? De mi patrona. Ok, vamos a ver qué tienes de barro. Puede ver todo lo que es. Platos. Vengan a Puebla. Ahora sí nos dirigimos al horno donde hacen el barro. Chequen nada más. Vamos a entrar y vamos a conocer. Antes les cuento rapidísimo que Bronco anuncia que entre sus planes para el 2018 está hacer algo, pues, con su vida, con la historia de esta agrupación, o sea, una serie. Claro que dentro de los que podría ser, por ejemplo, Lupe Esparza, están sus hijos como primera opción, y bueno, todavía falta quien reencarne a Choche, bueno, a quien ya no está, a Ramiro y a todos los integrantes de Bronco. Y ahora sí, vean. Buenas tardes. Este es en el barrio de la Luz, donde se dedican a trabajar el barro. Y me encuentro con, ¿cómo se llama usted?
Arturo López. Don Arturo. Soy el presidente de los alfareros del barrio de la Luz. Oigan, están justamente en este momento haciendo qué. Hola, ¿cómo te llamas? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy elaborando lo que son los ahumadores o sahumerios para la temporada de Día de Muertos. Estas piezas se hacen terminando la temporada, comenzamos a trabajar otra vez con ellas. O sea, todo el tiempo están trabajando el barro, señor. Todo el año, sí. Oiga, y ahorita, pues, no, que es temporada de piñatas, por ahí veo que algunos todavía hacen esas piñatas de barro. Sí, todavía se conserva la tradición de hacer piñatas de barro. La historia del barrio aquí de La Luz en Puebla, bueno, pues es increíble porque aquí se asentaron los primeros artesanos dedicados a trabajar la loza roja. Sí. Y bueno, pues también como tradición aquí en el barrio de La Luz le ponen una grieta o algo así se llama, lo que la seña que tiene el barro el de aquí del barrio de La Luz. Sí, hay grieta y hay esmalte sin plomo que ya lo estamos utilizando para dejar de usar la grieta porque contiene plomo. Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de una pieza de barro? Estoy viendo por ahí unas que están como en crudo, ¿no? ¿Esas son en crudo? Sí, la elaboración viene que esto que está haciendo, por ejemplo, allá atrás mi hijo, y ya queda así la pieza hasta que se seque, ya debe de ponerse en el horno. ¿Cuántos alfareros están aquí en esta...? ¿Cuál es la dirección de aquí? Juan de Palafox y Mendoza, 1403. ¿Y cuántos alfareros están trabajando todo el día, todo el año? Bueno, somos una sociedad que le integramos 15 cabezas de familia, por lo regular somos pura familia. El inmueble lo tenemos como dato de parte del ayuntamiento. Ajá. Fue expropiado en el 2001 para los alfareros del barrio de La Luz. Estamos en espera del apoyo del gobierno porque esto fue expropiado para corredor artesanal. Pues hasta ahorita, pues, puras promesas y promesas. Nada. Y nada. Oiga, y la gente que quiere comprar barro, ¿viene aquí y con ustedes mismos directo compran? Sí, o sea, por lo regular, los niños que vienen de la, van a la escuela, vienen y piden un kilo de barro, se les da una bolita, está como la plastilina manejable, ya no más. O sea, ¿ustedes les enseñan? No. No, precisamente, o sea, en la escuela ahí mismo les enseñan los maestros, pero aquí nos vienen a comprar el horno. Perfecto. Oye, ¿nos puede llevar al horno donde están metiendo las...? Mientras nos llevan, ¿cómo me dijo que se llamaba? Arturo López. Don Arturo López Cano, a ver el barro. Yo les cuento rapidísimo de la arrolladora Banda Limón, que bueno, pues con el tema entre beso y beso, no solamente está sonando con primerísimos lugares de popularidad, sino que ahora resulta que pues le hicieron por ahí pues una copia a un video de Aerosmith, que es una agrupación de rock en Estados Unidos, y dicen que su video es tan parecido que si se llegaran a enterar los de aquella agrupación, pues igual y podrían meterse en problemas. Vamos, a ver, la gente está trabajando y además de ollas, cazuelas, candeleros, piezas que ahorita ya nos vienen a encargar para la mesa, digamos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, sí, yo sé que es mucho más caro una piñata de barro, pero se dejaron de hacer hace mucho. Sí, ya prefería la gente la pieza de cartón, pero no tiene el mismo sonido al darle el palazo. Pues la de papel nada más se desgarra y se la jala. Oigan, y buenas, pero también ahorita en temporada de fríos, el jarrito no puede faltar, obviamente es de barro. Y miren, estas ollas son las típicas del mole, porque un mole sin ser sazonado en olla de barro no sabe igual. No sabe igual, claro. Esto que está ahí sacando mucho humo, yo creo que no podemos pisar por allá, ¿sí? Sí, claro, sí. ¿Qué es el horno? Cuidado. Oigan, rápido les digo que Fidel Rueda cambia de disquera y que, bueno, pues está también contento porque cambiando de disquera luego le dieron la oportunidad de grabar su nuevo disco. Hola, buenas tardes. Ay, qué calorcito se siente aquí. Vengan a Puebla, ese es el horno. Vengan, consuman lo local, sigan haciéndole el gasto a los alfareros, que sí nos vemos aquí en el barrio de La Luz, que los 365 días del año están vendiendo barro. Sí. Ellos están... ¿Cómo meten las piezas de barro? Aquí está bien, una persona aquí y otra persona de aquel lado, con las varillas y tenazas. Hay que sacar 300 piezas más o menos en 15 minutos, al rojo vivo como el fierro. La vamos depositando ahí y ya se va enfriando la pieza y ya queda un color así. Es el negro tradicional para temporada. ¿Quiénes son los que más consumen el barro del barrio de La Luz? ¿El barro o el barro? ¿El barro?
Porque pues así, digamos, no, a veces vienen los gringos y se llevan las cosas, ¿no? Porque dicen, no, ellos como que valoran más el arte. Sí, pero acá por lo regular se va toda lo que es la cazuela, se va, digamos, a San Pablo del Monte, Atlixco, Matamoros, todo ese rumbo donde hacen el mole poblano. Ya el turismo pues se lleva que las vajillas, sí, no pueden cargar un tequilero, mucho, porque... Y luego, ¿dónde es? ¿Dónde lo pintan o dónde lo esmaltan? Ahí, vamos al otro lado. Mientras les cuento rapidísimo que el Mimoso, pues, había anunciado a principios de año que se retiraba, que porque, pues, ya la religión lo llamaba y que solamente se iba a dedicar a cantar música cristiana. Pero no, a través de su propio sello musical que se llama Cielo Music, él está lanzando nuevos talentos y... ya le dieron ganas de grabar un disco más, así que de que se retira, todavía no hay nada seguro. Oye, y el próximo 7 de diciembre en Veracruz, bueno, el pasado 7 de diciembre estuvieron estrenando un sencillo que se llama Enamorada, chéquenlo a través de sus redes sociales, ellos también están celebrando este año 49 años de trayectoria, y bueno, pues por supuesto que va a ser pronto una recomendación en la zona caliente, la tropical caliente, que me toca a mí estar con ustedes todos los sábados de 10 a 12 del día. Y ahora estoy en el área de... Aquí se esmalta la losa, nada más que ahorita ya se les terminó la grieta. Ah, ok. Y ahorita no pueden... ¿Y cómo es la grieta? Que dicen que es típico del barrio de la Luz. Sí, ¿dónde pero está? va combinado. Ajá. O sea, lleva diferentes cosas. Lleva grieta, caspa, sombra, silicio, tres componentes. Para que quede... Esto ya está. Esto está crudo. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted de ser alfarero? Soy la quinta generación. O sea, abuelos de abuelos de abuelos de abuelos. Ya el primer cocimiento. Ajá. Ya se esmalta la pieza y se mete de nuevo al horno. Son dos cocimientos lo que se le dan. Ok, y después ya quedan como lo que está ahí. Ya queda con brillo, ya sea negro o colorado. Y hay dos técnicas de hacer alfarería. Yo estaba por ahí leyendo que está la de, pues, con el... ¿cómo se...? Torno. ¿El torno? Y de mano. Y de mano. De mano son las cazuelas. Eso le llamamos manero, ¿no? O sea, ¿hacen con la mano la cazuela? No, hay molde. Ah, ya hay un molde. Para comenzar, porque esa ya está terminada. Ajá. Pero solamente... ¿Y por qué la rellenan de qué es? Ah, no, así ya. Ahí remojamos esas cazuelas, se tornaron, lo echamos ahí. Ok. Para que se remoje. Ok. ¿Cuánto cuesta más o menos una cazuela de ese tamaño, que pues esa llena de mole? Media campana, le llamamos, vale 1,000 pesos ya, okay. Terminado. ¿Y qué es lo que además de los jarritos, otras cosas hacen? Pues vajillas, ahorita pues ahora sí que está de moda lo de las vajillas. Para... ¿De barro? Sí. Oye, de aquí hay unas ollas, me encontré unas ollas que son como las de piñata. Esas son de piñata. Son de piñata, ¿verdad? Estas son las... ¿Cuánto cuesta una olla de estas? Vale 30 pesos así solamente. ¡Uy, qué padre! Bueno, digo padre porque es barato, ¿no? Sí, 30 pesos. Ya terminada la... O sea que ya vestida y todo la damos en 70. 80. ¿Una piñata de barro, sí, cuesta 70 pesos? ¡Wow! Pero ya terminada. Vengan al barrio de la Luz, rápido le cuento. Lo voy a interrumpir tantito para contarles que Jorge Medina ya está mejor de salud, ya retomó sus actividades. Es más, por ahí hay una sorpresa, grabó algo con Vicente Fernández y esperemos que sea lo que la verdad esté esperando para que su carrera despunte como tanto lo soñó. Y otro dato interesante es que el pasado 15 de diciembre cumplió años Joel Lizárraga y bueno, pues toda la banda del Recodo estuvo contento, celebrando, él con sus fans, agradeciendo comentarios y bueno, la verdad es que también ellos ya tomaron sus vacaciones y será hasta el próximo mes de enero del 2018 que retomen sus actividades. Ahora sí puedo decirles que conozco parte del barrio de la Luz. Muchas gracias. ¿Qué tal nuestra visita por el horno de aquí del barrio de la Luz con los alfareros? Y ahora camino hacia un lugar donde hacen las piñatas, donde ya las encuentras decoradas por si se les ofrece. Ya saben, esta Navidad nosotros, el equipo de la Tropical Caliente, hemos tenido muchas promociones, regalamos arbolitos, regalamos mariachi, y bueno, pues hay muchas sorpresas. El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, 24 de diciembre, los invito a que escuchen Carrusel Tropical porque tendré regalos de Navidad para todos mis llaveritos que estén al pendiente. Es típico aquí en el barrio de la Luz caminar, probar los deliciosos tacos de cecina que son típicos de aquí de la zona y obviamente toparte con negocios como estos en donde se dedican a hacer piñata. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, señora? Alicia.
Doña Alicia, andamos buscando piñatas de barro, típicas del barrio de la Luz. Cuénteme, ¿cuánto cuestan las piñatas y desde cuándo hacen piñatas de barro? Cuestan 130 la de 4 picos, 200 la de 7 picos. Y yo soy la cuarta generación en hacer piñatas. Las hago porque me gustan. ¿Y si se venden más las piñatas de barro que las de cartón? Pues actualmente ya no mucho. Las de barro solamente la gente que sabe, pues si las compra, pero en sí adquieren un poquito más las de cartón. Oye, y me decía que luego hay así como talleres donde los niños pueden venir a hacer su piñata, o sea, les compran ustedes la olla. Ajá. Y ustedes nos enseñan. Yo les vendo la olla y les doy todo el material y se las vendo al precio que yo las maneja. Y por ejemplo, este es el tamaño normal de una piñata de barro. La de 3 kilos de frijol. Ay, imagínense una piñata, no sé, de la forma. Le ponen ahí una carita. De algún integrante de la banda El Recodo, que hicieron un casting porque están buscando un nuevo vocalista y puede ser tú. Si tienes entre 17 y 25 años, puedes mandar tus fotografías y tu video a mycasting con M-Y, casting con G al final, @bandaelrecodo.com.mx. Y rápido aprovecho para contarles de los de la Noria. Es una nueva agrupación que, bueno, pues está sonando a través de la tropicalidad que alguien tiene entre 21 y 25 años. Ya traen experiencia de algunas otras agrupaciones y su género es el sierreño. Miren esta piñetita. ¿Cuánto cuesta esta? Es a 20 pesos, sí, es de barrio. Vengan al barrio de la Luz. ¿Esta es la dirección? ¿Qué dirección es? Avenida Juan de Carapex Mendoza, 1603. ¿Y cómo encontramos la tienda de piñatas? Se llama Miscelánea Pan. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues a todos nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook de La Tropical Caliente, en esta Navidad y en estas fechas, primero vengan a Puebla. Estando aquí, escuchen La Tropical Caliente y obviamente también consuman lo local. Y aquí en el barrio de La Luz, los alfareros te esperan con una gran variedad de artículos hechos de barro y especialmente en la temporada, las piñatas. Pendientes para las próximas notas de la Socia Sabe, que será en un lugar también increíble e importante de la ciudad de Puebla. Thank you.